Hola, soy Carlos Polanco, estoy en la Universidad de ICESI y hoy los quiero invitar a que se conecten con su futuro. A veces dejamos que la vida pase, postergamos decisiones e inversiones y cuando nos damos cuenta hemos dejado de escapar oportunidades para crecer. La invitación es a que sean Magíster ICESI, a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyan un mejor futuro, no solo para ustedes, sino también para su familia. No hay excusa para no seguir creciendo, para no tomar la decisión de estudiar un posgrado. Me acompaña Eduard Herrera. Él es el director de la Maestría en Neurociencia Social de la Universidad ICESI. Él estará acompañándonos y nos contará todo acerca de su programa. Eduard, por favor, saluda a toda nuestra audiencia. Hola a todos, mi nombre es Eduard Herrera, soy el director de la Maestría en Neurociencia Social de la Universidad ICESI. Es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo toda la información que sea posible sobre la maestría. Bueno, Eduard, sinceramente, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué estudia o qué es la neurociencia social? Bueno, la neurociencia social en realidad es un área bastante reciente dentro del área de las neurociencias porque son diferentes disciplinas, que básicamente lo que hace es estudiar todas las bases cerebrales que tienen que ver con la interacción social, con algo que se ha llamado la cognición social. Es decir, con todos aquellos procesos que me permiten a mí interactuar. Uno cuando dice procesos que me permiten interactuar está diciendo básicamente el poder reconocer una emoción, el poder comprender las intenciones de los otros, ¿sí? El poder relacionarme con las demás personas. Eso hace la neurociencia social y lo hace con, digamos, de diferentes áreas o áreas de conocimiento como tal, como es la parte más biológica, la parte social, la parte cognitiva. Entonces por eso la neurociencia social en realidad digámoslo, es una relación o responde a una relación con diferentes áreas, ¿no? Entre ellas la psicología social, la psicología evolutiva, la psicología cognitiva y por supuesto también la neurociencia básica. Entonces, eso es lo que permite que podamos tener el conocimiento sobre los procesos relacionados con la interacción social. Entonces, es bastante complejo, se estudia a partir de diferentes técnicas, ¿no? Incluidos los mismos estudios de conducta que responden más a la neuropsicología, a la resonancia magnética, que es la parte más cerebral, digámoslo, igual que la electroencefalografía, que es también las medidas más cerebrales, por decirlo. Una de las fortalezas de esta maestría son los profesores nacionales e internacionales y las redes que ellos tienen. Por favor, contémosle un poco más a nuestra audiencia acerca de eso. Sí, la maestría en neurociencia social cuenta con un grupo de profesores que han sido llamados, digámoslo, a nivel nacional e internacional como los pioneros de la neurociencia social en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nuestros profesores, tanto los que están en Colombia como los que están en el exterior, han sido los que han comenzado ya desde varios años a trabajar en neurociencia social y hoy están con nosotros, ¿no? Entonces, en esta red, que es una red bastante amplia, contamos con el apoyo de ellos continuamente para toda la parte académica e investigativa que tiene la maestría. ¿Para qué le sirve a los estudiantes esta red, profesor? La red lo que permite es que el conocimiento, o sea, no se quede solamente acá, digamos, dentro de nuestro país, sino que el estudiante tenga la oportunidad de ir a otros países a poder formarse, ¿no? Al lado de estas personas que han sido los pioneros de la neurociencia social en Latinoamérica y que han básicamente son científicos que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? Entonces eso permite que el estudiante tenga la movilidad y pueda ir a otros países a hacer sus prácticas con estos profesores. Eduard, háblenos un poco acerca de las líneas de investigación de la maestría. Okay. La maestría básicamente tiene tres líneas de investigación, una línea en neuropsiquiatría. Esta línea básicamente lo que estudia es todo lo relacionado con las bases cerebrales de la cognición social en digamos en patologías, ¿no? Psiquiátricas y neurológicas. Y también tenemos una línea más orientada hacia la violencia y la adaptabilidad, que también como hace parte de la neurociencia social, pues también se encarga de estudiar todos los efectos efectos ambientales y los efectos de la violencia, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esa es la área más dirigida hacia la violencia, hacia la adaptabilidad, donde se incluyen estudios de pobreza, de negligencia, ¿cierto? Y otros fenómenos más de tipo social, incluido la violencia, por supuesto.
La tercera línea es una línea, digámoslo, de formación más básica en neurociencia y cognición, donde básicamente se desarrollan estudios en procesos básicos, no necesariamente dirigidos a algo aplicado, sino que más desde orden básico, por ejemplo, la atención, la memoria, ¿cierto?, en diferentes poblaciones que no necesariamente responden a las dos líneas anteriores, ¿no? O no son personas psiquiátricas, neurológicas, o no están expuestos a la violencia, sino estudiar fenómenos más típicos, digámoslo así, ¿no? No necesariamente orientados a una condición especial. Eduardo, tengo entendido que hay un laboratorio y que están adquiriendo nuevos equipos. ¿De qué se trata esto? Sí, la universidad está haciendo un gran esfuerzo en este momento. Ya están llegando equipos de laboratorio de última tecnología. Actualmente ya tenemos equipos para hacer registros de frecuencia cardíaca, de respuesta galvánica de la piel, de lecturas faciales. Próximamente ya está la compra de un equipo de eye tracking, que es para medir los movimientos oculares, y también la compra de quizás unos equipos más importantes, y es un electroencefalograma, un equipo de EEG para hacer potenciales evocados, ¿no?, que realmente lo que permite es medir la actividad eléctrica cerebral en diferentes estudios, ¿no? Entonces, ese laboratorio es un esfuerzo muy grande de la universidad y seguramente va a ser uno de los laboratorios más importantes que hay en Colombia en neurociencia. Eduard, ¿a qué profesionales está dirigida esta maestría? O sea, hablemos un poco de como quiénes la podrían hacer, y cuéntenos un poco de su duración y su metodología. Mira, como la neurociencia es un área multidisciplinar, pues en realidad diferentes profesionales pueden cursar la maestría, ¿no? Estamos hablando desde la parte de las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias básicas, ciencias naturales, administrativas, o sea, básicamente cualquier profesional que esté interesado en las neurociencias y en estudiar el comportamiento humano lo puede hacer, ¿no? Básicamente por lo que le acaba de decir, ¿no? La neurociencia es multidisciplinar, ¿no? Entonces, incluso hay ingenieros también que hacen la maestría actualmente, entonces eso permite que el grupo sea pues un poco más amplio y heterogéneo como tal. ¿Sí? Eduard, y todo esto que usted me está diciendo en ese momento, en una organización, ¿cómo se puede aplicar? O sea, ¿cómo sería la neurociencia un ejemplo en una organización? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de que la neurociencia estudia la interacción social, pues tiene una aplicación básicamente en todo, ¿no? Porque en todos lados pues hay una interacción social. Pero lo que le permite a la persona que estudia neurociencia social es poder comprender desde diferentes áreas por qué suceden ciertos comportamientos, ¿no? Y poder explicarlos como tal. Entonces, eso dentro de una organización, cualquier organización que pueda ser, permite tener claridad sobre eso, ¿no? Y sobre todo tener una base científica del por qué actuamos de esa forma. Eduard, ¿por qué estudiar esta maestría? Yo creo que lo principal es que las neurociencias en general son una de las áreas, digámoslo, del futuro, pues porque las neurociencias son multidisciplinares por un lado y además están estrechamente relacionadas con la evolución de la tecnología, ¿no? Entonces, mientras la tecnología va avanzando, la neurociencia también va avanzando en conocimiento. Entonces, en el futuro más cercano, el tener conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y cómo ese cerebro está relacionado con la sociedad, con la interacción social, con procesos cognitivos, va a ser fundamental para cualquier profesional. Contémosle un poco a toda nuestra audiencia acerca de las experiencias internacionales que pueden vivir los estudiantes en esta maestría. Nosotros contamos con una red muy amplia de investigadores que trabajan con nosotros en la maestría. Entre ellas contamos con el apoyo de un laboratorio en Chile, en Argentina, en Italia, en Reino Unido, en España y en Estados Unidos. Esta red, que es una de las redes más grandes que hay de investigación en neurociencia social, permite que nuestros estudiantes puedan ir a hacer prácticas de investigación con algunos de los más prestigiosos investigadores que están en estos países, ¿no? Básicamente lo que buscamos es que nuestro estudiante tenga esa experiencia internacional y que él mismo vaya formando su red de investigación para poder, digamos, ampliar un poco más el conocimiento y tener un poco más de impacto en todo lo que se hace a nivel de investigación. ¿De pronto hay algún abanico de países que ya, o sea, que le podamos decir a nuestra audiencia, dentro de los países que se visitan están estos? Chile,
Argentina, con seguridad, Estados Unidos, Italia, el Reino Unido también. Entonces, en realidad son diferentes opciones, ¿no? Simplemente lo que tiene que hacer el estudiante es manifestarnos el interés por ir a nuestros países y nosotros hacemos el contacto. Igual ellos también van a tener contactos con los investigadores de estos países, porque ellos son los que también hacen parte de la maestría y dictan clases dentro de la maestría. Entonces, básicamente se hace una relación más cercana, ¿no? Entonces, es mucho más fácil definir la estancia internacional. Eduardo, hablemosle un poco a nuestra audiencia acerca del manejo del tiempo en la maestría. ¿Cómo es el tema? El último semestre de la maestría, básicamente el estudiante solamente tiene que hacer el proyecto de grado. Entonces, como solamente tiene que hacer el proyecto de grado, es el espacio o el momento donde él puede definir si va a hacer la estancia internacional. Entonces, le va a quedar el tiempo para hacerlo, ¿no? Son 3, 4 meses donde él puede decir que puede viajar a un país de estos y no requiere estar necesariamente acá, ¿no? En cuanto a la duración y la metodología de la maestría, Eduardo. La maestría tiene una duración de 2 años, son 4 semestres académicos, 600 horas presenciales que se realizan en la universidad. Los encuentros están diseñados más o menos para que el estudiante esté en clases más o menos cada 20 días, con clases los viernes y los sábados todo el día. Esa es como la forma de trabajar en la maestría. ¿Y la metodología de la maestría? La metodología es presencial, ¿cierto? Por supuesto que dentro de las características que tiene la universidad, y se dice, es la metodología de aprendizaje activo, ¿no? Del estudiante, pues tiene un rol más activo en su aprendizaje. Cuéntenos un poco acerca de los campos de acción que puede tener un egresado de esta maestría. Son diferentes los campos que puede tener un estudiante egresado de nuestra maestría, ¿no? Como es multidisciplinar, entonces un egresado puede trabajar fácilmente dentro de el área de la salud, ciertos hospitales, en una ONG, en una empresa, ¿cierto? Pues porque donde hay interacción humana, pues tiene cabida el neurocientista social, ¿no? Entonces es muy amplio, ¿no? Y la posibilidad de elaborar es bastante grande, ¿no? Entonces, donde hay interacción humana, ahí debería estar un magíster en neurociencia social. Eduardo, hablemos un poco acerca del plan de estudios. Cuéntenos cómo está diseñado, ampliemos un poco ese tema. Sí, el plan de estudios, básicamente lo que hemos construido es un primer año, digamos, de formación básica, de formación disciplinar, donde el estudiante necesariamente va a tener que abordar temas relacionados con la parte biológica, digámoslo como tal, la parte cognitiva y la parte social, para poder construir sus bases que más adelante las va a poder utilizar en sus proyectos de investigación. Entonces, el primer año es formación básica, biología, psicología cognitiva, psicología social, también elementos de ciencia cognitiva que son muy importantes. Y ya el tercero y cuarto semestre se dedica un poco más a la investigación que el estudiante construye junto con sus profesores. Bueno, Eduardo, si de pronto entre las personas que nos están viendo hay alguien que ya haya decidido voy a estudiar la maestría en neurociencia social, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse? Los requisitos, inicialmente se pide la prueba Saber Pro, que en Colombia pues todos saben a qué hace referencia, y si por alguna razón no la tiene o no está actualizada, la universidad tiene una prueba de competencias que hace dentro de la universidad, y ese es como el primer requisito. Por supuesto también que se les pide un escrito donde él manifieste las intenciones de lo que quiere investigar como tal, y también su hoja de vida, ¿no? Entonces esos son como los elementos básicos que debe tener el estudiante que desea estudiar la maestría en neurociencia social. Eduardo, y ya con esta pregunta cerramos este webinar, este Facebook Live. Por favor, cuéntele a las personas que nos están viendo por qué estudiar esta maestría en la Universidad de ICESI. Es una maestría innovadora en el país, digámoslo, a nivel de Latinoamérica. Contamos con los mejores profesores en el área de la neurociencia social específicamente, ¿no? Pues porque también hay otros profesionales que se dedican a otras áreas de la neurociencia. Pero hoy contamos con los profesores que han sido los pioneros de la neurociencia social en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Y lo otro también es
toda la parte tecnológica que está adquiriendo la universidad para hacer de este magíster el mejor del continente. Bueno, ya saben, la maestría en neurociencia social es una maestría que tiene un campo de acción muy amplio. Vamos a ser pioneros en ICESI con los equipos y con el laboratorio que se está haciendo en este momento. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta semana virtual de posgrados y hasta una próxima ocasión. ICESI.